es importante. Gracias por vuestra asistencia a este desayuno informativo que desde Cáritas Diocesana de Segorbe, Castellón, deseamos compartir de manera prioritaria con los medios de comunicación, con todos vosotros, con la finalidad de transmitiros los aspectos más importantes de una campaña, de la campaña Compra como piensas. Yo creo que ahora, antes de continuar lo anterior, habréis leído datos por todos los sitios desde hace bastante tiempo sobre esto, pero me llaman la atención algunos que os voy a trasladar. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 2022 se desperdiciaron nada más y nada menos que 1.000 millones de comidas al día. Repito, 1.000 millones de comidas al día. Mientras esto ocurre, 783 millones de personas padecen hambruna. De haber podido aprovechar estos 1.000 millones de comidas al día, los 783 millones de personas que pasan hambre hubieran comido 1,3 comidas al día. En España, en el año 2022, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en los hogares españoles se desperdiciaron alimentos por 1,17 millones de toneladas. Con la campaña Compra como piensas, que desde hoy lanzamos y para la que solicitamos la colaboración, como siempre, de todos los medios de comunicación, tratamos de concienciar a los consumidores sobre un aprovechamiento diligente y responsable de los alimentos que compran, propiciando que muchas otras personas y familias necesitadas se beneficien de esa actitud solidaria. Mi gratitud, como antes ha dicho mi compañera Marisa, a las personas que han colaborado para que esta campaña sea una realidad, al Departamento de Medios de Comunicación y Sensibilización, Coordinadora General, Vicente Nebodia, todo el equipo de Economía Solidaria, todas las personas que de alguna manera colaboran con todo esto, porque al final, como yo digo, esto es un trabajo personal, que mostre rechazo a estas personas, nosotros no lo haremos admitir, es decir, es una cosa normal. Es decir, estas personas tienen toda la dignidad con la cuba tendré yo para andar por el carrer y para disfrutar de la su vida. Y como ha pasado en España, que han sido emigrantes en otros países. Pero también te he de decir, eso no es nuevo. Eso no es desde que Vox dijo eso. No es nuevo. Han detectado también desde falla molt de temps que muchas personas y muchas entidades se han aprovechado de estas personas. Y entonces lo que queremos es que trasladar a la sociedad que no tienen por qué aprovecharse de estas personas. Estas personas tienen toda la dignidad para poder ser personas normales y trasladen a la sociedad esa necesidad. Evidentemente, tendrán la dificultad de poder tramitar la legislación que siga, el temps que siga para ser regular, pero al final, estas personas tienen que vivir, tienen que minchar, tienen que tener la suma posibilidad de proyecto de vida.